Protesta Arturo Núñez como candidato del PRD a gobernador en Tabasco. El senador con licencia Arturo Núñez Jiménez rindió protesta ante el Consejo Político Estatal perredista como candidato del PRD a gobernador. En sesión de consejo, que avaló estatutariamente la postulación, afirmó estar comprometido con las causas que representa su partido, y convocó a luchar por el cambio en Tabasco. En compañía de legisladores federales y locales, reconoció a quienes iniciaron en el PRD la lucha para lograr el cambio y la democratización en el estado, cuyo avance se muestra con la alternancia en el poder en 15 de los 17 municipios a lo largo de 24 años. Reconozco la tarea de los pioneros, de quienes en esos tiempos heroicos, cuando romper con el oficialismo era un desafío y un reto, supieron salir adelante y perseveraron. Ganar la gubernatura será un paso intermedio en el objetivo superior que es sacar adelante a nuestro estado. Y quiero decirles que combinadas tres elementos, nuestra capacidad de convocatoria con los mejores candidatos y las mejores propuestas, el desprestigio del gobierno de Andrés Granier Melo y el efecto López Obrador, ¡vamos al triunfo el 1 de julio! Y vamos a hacerlo para cambiar a Tabasco. Amigas y amigos consejeros, profundamente emocionado, profundamente agradecido, les digo que mi mejor respuesta va a ser entregarme hasta los tuétanos en el compromiso con ustedes, en el compromiso con Tabasco. Muchas gracias. Asimismo, reconoció la proyección del PRD en Tabasco y a nivel nacional con los éxodos y las marchas, en las que fue parte fundamental el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Después del acto protocolario, Núñez Jiménez se trasladó al Lienzo Charro, donde se reunió con simpatizantes. Ante los dirigentes estatales de los partidos de izquierda, del senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, así como de alcaldes y legisladores, llamó a sus correligionarios a realizar un trabajo duro. Todos los que queremos el cambio, tenemos por delante un trabajo duro que realizar. Tenemos que recorrer casa por casa y convencer de que tenemos el mejor proyecto, de que tenemos experiencia política y administrativa para hacer bien las cosas, de que tenemos el conocimiento y las relaciones necesarias para impulsar el desarrollo estatal y que vamos juntos a realizar el sueño de los tabasqueños de recuperar el paraíso perdido por los malos gobiernos que hemos padecido. El legislador con licencia está a la espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva la aprobación de la coalición entre Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Partido Movimiento Ciudadano, después de que el Tribunal Electoral de Tabasco la rechazó.